Esta próxima semana, en el marco de los 75 años de La Fernando Fader, se ha convocado a un artista plástico eh, que se llama Gabriel Villar, es un artista hiperrealista. Este, lo hemos convocado para que venga a dar una charla eh, acá en nuestra escuela, a La Fernando Fader. Eh, esa charla va a, ser, va a contar como en dos partes. Eh, el lunes eh, va a dar una charla teórica. Eh, y el martes va a dar una charla teórica práctica. Eh, si quieren les paso los horarios. ¿Cómo no? Sí, sí, ¿en qué horario va a estar? Eh, los horarios que va a estar él el, en la charla teórica va a estar el lunes a las 5 de la tarde, que es abierta para todo público, eh, tiene un pequeño costo, pero es abierta para todo público. Invitamos a todos que si quieren eh, concurrir. La charla teórica-práctica ya está cubierto el, el cupo, pero este, es más de todo invitarlos para la charla teórica eh, que es el día lunes. Perfecto. Me dijiste artista hiperrealista, ¿qué es eh, o cuál es, digamos, la técnica que utiliza? Bueno, la técnica del hiperrealismo es casi fotográfico. Él trabaja sobre óleo. Eh, su especialidad en este momento son los felinos. Eh, bueno, que cuando si, tienen ganas de llegarse a la escuela, va a estar la muestra de él también, va a traer cuadros, eh, son un formato bastante grande, de metro, metro y medio son los trabajos, y bueno, como les decía, él trabaja en óleo sobre el lienzo, y bueno, la técnica de hiperrealismo es, es casi fotográfico. Sí. Muy bien. Bueno, eh, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, eh, como decíamos recién, vale la pena ir a verlo. Sí, espectacular. Eh, si tienen un momentito, la muestra va a estar 15 días expuesta en los pasillos de la escuela. Eh, aprovechenla porque es, es una belleza venir a ver eh, y es un artista eh, renombrado en el círculo de artistas.